Quiero saludar a doña Jimena Sánchez, ella es la directora de Wola Andes. Juan Pablo, esta organización que tiene como bandera la defensa de derechos humanos, entre otras, ¿qué trabajo tiene Wola? Mire, Wola, por su sigla en inglés, significa Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Es una organización no gubernamental, una ONG, que promueve derechos humanos, justicia en el ámbito social y democracia en el ámbito latinoamericano y del Caribe. Eso es Wola. Doña Jimena, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días. Es un placer saludarla. La estamos llamando por la nota que han enviado ustedes al Congreso de los Estados Unidos, entre otros destinatarios. ¿Qué contiene la nota? Una crítica a una noticia de W Radio. Esa noticia de W Radio la presentó José David, y la recuerdo perfectamente. Él encontró un reporte en donde desde la Escuela de Guerra, altos oficiales, hoy ni más ni menos el comandante del ejército, hacían unas aseveraciones muy graves. ¿Qué decía José David o qué dice ese informe que se encontró? Julio, mire, ese informe es del año 2004, lo hizo el entonces mayor del ejército, Luis Emilio Cardoso, para hacer curso de coronel. Allí decía él básicamente que las ONG de izquierda cumplían una acción, abro comillas, en esa maraña de intrigas, distorsión y ampliación de casos sobre violación de derechos humanos. Relata una serie de hechos e investigaciones que él habría hecho junto a dos compañeros con los cuales presentó ese trabajo, y allí incluye a unas ONG, y por eso pues nuestra labor periodística nos permitió obtener en exclusiva ese documento que presentó en ese entonces el mayor Luis Emilio Cardoso. Pues en el informe que envía Wola, entre otros, al Congreso de los Estados Unidos, en una parte dice: "The information contained in W Radio Colombia piece is false." O sea, acusan a W Radio de transmitir información falsa. Y doña Jimena, eso es inaceptable, porque ustedes lo que tienen que decir es que quien responde por ese informe son los firmantes, entre ellos el mayor general Luis Emilio Cardoso, hoy comandante del ejército. Si eso es falso, yo creo que el destinatario de esa nota de ustedes que mandan al Congreso de los Estados Unidos diciendo que es falso es quienes hicieron el estudio, no la emisora de radio que lo transmitió. Así es de que, doña Jimena, me imagino que ustedes van a rectificar esa acusación. No vamos a rectificar esa acusación. La acusación no es una acusación. Nosotros apreciamos que W Radio haya sacado la información. Lo que contiene en el artículo sobre Wola es lo que está errado e infundado. Nosotros no somos una organización simpatizante de las FARC, somos una organización independiente y bipartidista, y nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos de víctimas de todos los grupos ilegales. Pero, doña Jimena, en el comunicado de usted, la pelea con el WhatsApp, no aprendemos la lección, Alberto. Sí, es inevitable porque, pues... Pero si está el teléfono, ¿por qué seguimos hablando por WhatsApp? No entiendo. Porque a veces el teléfono no está a la mano. El teléfono no falla. El WhatsApp sí falla. Doña Jimena, ¿me escucha? No. Bueno, al final de la pieza, José David, dicen, y la molestia de la W es que este documento llegó al Congreso de los Estados Unidos, en donde dice que esta emisora reveló información falsa. No dice que nosotros revelamos un estudio. Al contrario, dice que se reunieron con el general Cardoso. Pues, Julio, nosotros estuvimos consultando. Which we appreciate. A quien apreciamos. Pues yo estuve consultando en el ejército, Julio, y después de lo que yo saqué, porque ellos supieron un día antes de que yo tenía esa información, la cual accedí mediante un link de la Escuela de Guerra, porque eso estaba publicado en su página web, de hecho la bloquearon para seguir buscando, pues el ejército sabía, y durante esos días tampoco se le informó a la W que hubo una respuesta, una reacción, Julio.
Doña Jimena, dice el final que ustedes, ¿sí?, después de conocer la pieza, se reunieron en una conversación constructiva con el mayor general Cardoso, comandante del ejército, que apreciamos, which we appreciate. Cuéntenos, en esa reunión franca y constructiva, ¿el general Cardoso aceptó que él firmó ese informe? Sí, fue una conversación muy oportuna y franca, y pensamos que estas son las conversaciones que debe tener Colombia, en vez de acusar organizaciones o tener una actitud polarizante. Se debería conversar frente a las categorías en que se ponen organizaciones y qué implicaciones tiene para ellas. Decir que organizaciones son simpatizantes con la guerrilla o cualquier grupo ilegal armado, especialmente grupos que estuvieron en algún momento en la lista de terrorismo de los Estados Unidos, es poner el labor de las personas que trabajan en esa organización en una situación de inseguridad muy alta, y también es de cierta manera inaceptable que se haga esta información. Entonces yo pienso que fue una muy buena conversación, y pienso que hay que hablar sobre cómo se categorizan las organizaciones. Perdimos nuevamente la comunicación. Insistimos. No, pero ya se había hecho la llamada. Ya estaba por teléfono. Directamente por el teléfono, Julio. Es que justamente a veces piden que se llame por WhatsApp porque dicen que tienen problemas de señal en la línea, y por eso a veces se acude a ese recurso. Pero el problema de WhatsApp es que si alguien los llama durante la entrevista, pues se interrumpe la comunicación. ¿Y el teléfono fijo? Pues que ya mucha gente no tiene teléfono fijo. No, siempre les pide el teléfono fijo, y el problema es que... teléfono fijo es... ya no se usa. Es un recuerdo de la casa de los papás. Sí, Julio. La casa de Alberto está... yo me lo sé de memoria. Llama Alberto por teléfono fijo. No, pues... Pero yo ya no llamo a mis papás al teléfono fijo, aunque siguen pagando dos líneas, no sé para qué. Pero el teléfono hay que dejarlo ahí. Una emergencia. En Japón creen mucho en los teléfonos fijos por los terremotos. Pero es por los terremotos. Bueno, vamos a ver si recuperamos a doña Jimena, porque hay varias preguntas. No, yo todo eso lo entiendo. Si ellos no están de acuerdo con el informe, Alberto, ni más faltaba, están en su derecho. Pero resulta que se reúnen con el general, arreglan, dicen que lo aprecian mucho, le agradecen, arreglan el problema y lo dejan a uno colgado de la brocha y sin escalera. Sí, pero esta carta se la mandaron a todos los congresistas en Washington, Alberto. Sí. Tres congresistas nos escribieron diciendo, óigame, mire lo que los están acusando. Nosotros no hicimos el informe. José David lo único que hizo fue confrontarlo, llamar al general Cardoso y transmitirlo. Y ahora resulta que la culpa es del mensajero. Sí. Y publicarlo, Julio, porque si usted entra en la nota que publicó José David en nuestra página web www.radio.com.co, ahí usted encuentra el documento del general y sus dos compañeros. Ahí está publicado. ¿Quién quería preguntar? Ya está doña Jimena. Sí, doña Jimena, yo quería preguntarle entonces, si ustedes se reunieron con el general Cardoso, ¿por qué no cuestionaron o por qué no se cuestionó? ¿Fue al general por el documento y sí a la W que transmitió simplemente el mensaje por saber que era de interés porque era el nuevo comandante del Ejército Nacional? Bueno, primero creo que están enfocándose en lo equivocado. Nosotros no estamos cuestionando la W, estamos diciendo de que la información contenida en un artículo de la W Radio sobre Wola es errado. Con el mayor general, ahora comandante, nosotros también le dijimos que la categorización de Wola no es correcta y además tiene implicaciones de seguridad muy serias para nuestro personal, y que sería bueno realmente repensar cómo se ven las ONGs, especialmente en un momento de post-conflicto en términos de las FARC. Pero doña Jimena, ¿por qué no dice eso su nota de prensa que mandó al Congreso? Y es que el autor es el responsable de lo que dijo, pero usted queda divinamente con el general y nos deja a nosotros como los mentirosos. Nosotros también tenemos problemas de seguridad. Usted, claro. No es así para nada. Muéstreme dónde en el comunicado dice que el responsable de la información falsa es el general. Eso no lo dice. Sí,
Eso es lo que está diciendo en el artículo, que básicamente la información contenida en ese artículo que ustedes reportaron, lo que dijo el general, es falso. Dice usted que después de una reunión constructiva con el general, a quien apreciamos, o sea, ¿ustedes aprecian a una persona que publica información falsa? Ok, esto me parece que usted está tratando de poner la información incorrecta en mi boca. Digo, muy claramente, nosotros pensamos que esto es una oportunidad para poder hablar de estos temas y cambiar las categorizaciones de las ONGs. Entonces, yo pienso que la W Radio debe también pensar en esos términos y preocuparse por la defensa de organizaciones que son mal categorizadas y abrir ese debate. Y eso pienso que ustedes deben hacer también, como se está tratando de hacer con otros. Pero señora Jimena, es que yo le voy a leer la frase textual. La información contenida, no tengo el comunicado también en español. La información contenida en el artículo de W Radio Colombia es errónea. Esa frase no debería decir la información contenida en el informe, en el reporte, en la tarea de los mayores tal, tal, tal y tal y tal, ¿es errónea? Porque es que la información contenida en el artículo de W es real. La traducción al español que ustedes están leyendo muy textualmente, lo que yo les estoy diciendo es... Perdóneme, doña Jimena, pero es que uno lee textualmente. Doña Jimena, uno lee textualmente. Y el texto dice eso. O se la leo en inglés. Dice, is false. Es falsa. La información sobre Wola que está en esa nota es falsa. Eso es lo que dice. Pero es que lo que tiene que decir es que es falso. Lo que es falso fue lo que escribió el hoy comandante del ejército. No lo que escribió la W, señora Jimena. Grupos y ONGs. Y nosotros apreciamos que sacaron la nota porque no hubiésemos sabido que esta información estaba ahí contenida contra nosotros. Pero precisamente, señora Jimena, eso no es lo que dice el artículo. Usted se reúne con el general Cardoso, pero no se reúne al mismo tiempo con la W Radio previo a emitir ese comunicado que usted emite. Es decir, acepta la respuesta que le da el general Cardoso, que es quien genera ese artículo, pero no busca una opinión de la W al respecto. ¿Ustedes no buscaron una opinión de nosotros antes de publicar? Sí, señora, pero yo quisiera preguntarle qué pasó en esa reunión con el general, porque independientemente de todo, listo, vuelvo y le reitero, ese artículo salió de la Escuela Superior de Guerra ubicada aquí en Bogotá para que él hiciera un curso para ascender a coronel. Es decir, ninguna comilla que está en el artículo se la inventó la W o es falsa porque salió de un documento oficial. Él le reconoció que él hizo ese documento o qué le dijo sobre ese documento. Sí, por supuesto que lo reconoció y yo no estoy acusando la W Radio, estoy acusando sobre la información contenida dentro del artículo que ustedes sacaron sobre Wola. Nosotros en Estados Unidos hablamos mucho más directo y puede ser que no se pusieron todas las palabras como ustedes escriben en Colombia, pero eso es lo que se entiende por eso en Estados Unidos. Que estamos hablando de la información que ustedes sacaron, que escribió otra persona sobre Wola. El comandante del ejército. El tema real en la radio debería ser cómo se están categorizando organizaciones de derechos humanos, cómo eso es algo que tal vez es del pasado y que hay que cambiar y hay que discutir, porque esto tiene implicaciones sobre la seguridad de personal. Sí, doña Jimena, pues quien tendrá que cambiar ese discurso. Lleva a más polarización en Colombia, que es lo menos que necesita Colombia, que se polaricen. Necesitamos hablar diferente de organizaciones de derechos humanos, entender cuál es su labor y por qué eso ayuda a construir la democracia en un país. Pues ojalá que el general Cardoso haya entendido su mensaje, porque ese documento lo firmó él y solo él, desde una escuela de guerra, que es una escuela de estudios militares. Ese documento es responsabilidad de ellos. Y ni más faltaba que usted reclame que el documento es falso y que las afirmaciones que ya hicieron es falsas, pero
deja por la mitad del camino a una emisora que no tiene que ver nada con lo que escribió el general Cardoso. Nosotros en ningún momento estamos atacando la W Radio. Como le dije, nosotros como escribimos Estados Unidos mucho más directo y puede ser que ustedes lo interpretan de esa manera, pero no es la manera que lo que se dice en Estados Unidos. Le agradezco mucho, doña Jimena. Ha sido usted muy amable y ni más faltaba que ojalá que el general Cardoso reflexione sobre el alcance del contenido de ese informe. Una feliz mañana.